Soy el doctor Emilio. Hoy les contaré una historia sobre la otra edad. Había una vez dos estudiantes SHeros platicando sobre la diversidad sexual, jejeje. Y ocurrió lo siguiente. Siete. Hola, Pablito, ¿y ya viste al nuevo del salón? Jejeje, dicen que es hey. No. Sí, ya lo vi. Dicen que se llama Rosario. Míralo, nada más papá tremendo, hey. No quisiera hablar o estar sentado junto a él jamás. No. 3, 2, 1, 1.5. Servidora, soy Rosario. ¿Cómo están, chicos? ¿Les puedo ayudar? ¿Puedo estar en su equipo? Soy muy amigable, XD. Pablito, todas las personas somos diferentes y debemos respetar y reconocer la otredad. Vamos a invitarle una torta a Rosario. XD, creo que tienes razón. Todas las personas somos diferentes y comunes a la vez. Ven, acompáñame a comprarle una pizza del Johnny a Rosario. Fui un tremendo tonto con él, lo siento mucho. Creo que ya hasta me comenzó a gustar, XD. Al final, Pablito y Juan se dieron cuenta de lo importante que es respetar a las personas que los rodean y también de que existen muchos tipos de gustos sexuales diferentes a los de ellos. La otredad es el reconocimiento de la existencia externa a nuestra propia persona. Y es un elemento esencial de la comunicación.